Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo videito de vuestro canal. Yo soy Gabers y aquí estamos con Planet Base, con un nuevo episodio. Vamos a darle a continuar. ¿Cómo no? Esto va a vuestra salud. Y sois unos verdaderos mamones algunos de vosotros, ¿eh? Entre Sergei Mushenko, que está subiendo la serie y me encanta verla. Y aparte también, ¿cómo no? Me hipea para jugar, pero como no puedo hacerlo hasta de dos en dos días, pues, y no me gusta empezar otro planeta independiente para mí, para jugarlo solo, porque me gusta llevarlo, centrarme en uno, ¿vale? Después no me acuerdo lo que he hecho en uno, lo que he hecho en otro. Bueno, vamos a quitar los tejaditos y estábamos esperando que se hiciera todo esto, ¿vale? Vamos a esperar un poco y a recuperar tiempo para que se vaya recuperando a la vez lo que es el mineral. Tengo aquí el celular abierto con vuestros comentarios del vídeo anterior, que aunque os lo he respondido, pues algunas cositas que quería comentaros por aquí más tranquilamente, ¿vale? Aparte también Dani me envió un vídeo con un trocito de su base. Tío, es que sois unos hipeadores, ¿eh? Vamos a ver. La tele que me dijo Gaby, me dice que la tele va a volar, de hecho voló. Aquí puse una tele y ha volado, así que vamos a poner otra. Muchas gracias por el aviso, tío. A ver por dónde la puedo colocar. Mira, aquí mismo. Vale, ya está. La tele solucionada. Recicla ese depósito de agua. Si puedes, poner estación de guardia. Vale, yo supongo que te referiría al depósito que quité, ¿no? De por aquí, digo yo, para hacer esto o algo, ¿no? O no sé si te referirás también a este. No lo sé, yo por ahora voy a dejar esto así porque recordad que aquí también le dimos a construir otro depósito, ¿vale? Ah, no, un extractor porque andábamos escasos de agua. El hip, me dejas con el hipe de ese tip, dice Gaby. Bueno, ahora lo cuento por aquí también, aunque ya te lo conté, Gaby, ahora lo cuento por aquí también, ¿vale? Y después por aquí, bueno, Dani me comentaba también que no sería capaz de hacer tantas construcciones a la vez. Que dice que, bueno, que se queda sin material. Bueno, ahora vamos a ir recuperando el material, no hay problema, ¿sabes? O sea, si antes estábamos bien abastecidos, yo supongo que ahora lo estaremos igual, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, hemos gastado mucho de golpe, pero ahora se irá solventando ese tema. De hecho, yo creo que estarán currando aquí, como veis, a destajo. Lo que sí tengo de nuevo, el almacén bastante lleno, ¿vale? Bueno, 40%, tampoco tanto. Claro, es que ahora veo alimentos, pero como también tenemos más máquinas de alimentos, pues están también más repartidos, ¿no? Que reserve también las baterías y los repuestos. Repuestos tenemos tres, ¿vale? El tema de los repuestos ha bajado, te cuento por qué. Porque claro, al gastar tanto material aquí, no ha ido material para la máquina. Entonces, evidentemente, pues ha bajado. Construcción terminada, ¿vale? Perfecto. Pero bueno, yo supongo que ahora se irá solventando la situación, ya digo. El tema de los colectores, de la energía. Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que no andamos muy mal, ¿eh? El día viene cuando. Ahora vemos cuánto consumimos de. En la base, ¿vale? Y bueno, por ahora, así a bote pronto ya está, ¿vale? Muchas gracias también a Diamacar, que también me ha dicho que le entraron intrusos, que tal y cual. A ver, por aquí me lo pone. Que le entró un intruso y mató a 5 colonos. Y los guardias no hicieron nada otra vez. ¿Será porque no tengo armas, verdad? Bueno, ahora os comento, ¿vale? Ahora os comento un poquillo el tema este. Nave de comercio. Vamos a ver la nave de comercio que nos trae. Mientras se va solventando el tema de los recursos que tenemos. ¡Uy, qué buena, chicos! ¡Qué buena! ¡280! ¡Buah! 280, que va a ser equivalente. No voy a gastar toda la pasta. Porque prefiero gastar cosas de estas, ¿vale? 19 de alimentos, me viene de puta madre, de vitrocarne. Y voy a dar también alimentos de estos, aunque valgan menos. Ya no, ya se llena. Vale, sería así. Y después podríamos dar dinerito, lo que falta en dinerito. Vale. Nos quedamos con 74 por lo que sea. Y compramos la patente del robot constructor, que nos viene del carajo. Esta patente no hay que dejarla escapar por nada del mundo. Bueno, comerciamos, ¿vale? Ahora tienen que acarrear cajas, evidentemente. Bueno, explico un poco el tema, ¿vale? Voy a beber que tengo ya la boca seca, tanto online, ¿no? Bueno,
Voy a esperar que se haga de día. Michu lo habréis maullado, eso es así, es así. No voy a construir nada por aquí hasta que se solvente un poco el tema del metal, ¿vale? Bueno, a lo que iba, el tip de Dani, que me comentó Dani. Bueno, ahora lo comento cuando empiece a hacer las consolas porque tiene que ver con ello. Otra cosa que me dijo es que cuando lo que es el prestigio, bueno, ya sabes que cuando aumenta el prestigio de la base, ¿vale? Pues empiezan a venir visitantes, bueno, supongo que no sé hasta qué, no sé a partir de cuándo, pero bueno, empieza a venir visitantes y muchos de ellos pues pueden ser intrusos que nos maten a nuestros colonos. Entonces, él me ha comentado que sin tener la pestaña de visitantes activada y en una nave de colonos, ¿vale? De estas naranjitas blanquitas, les vino intrusos. A mí no me ha pasado nunca, ¿eh? Pero ya digo, no sé si es... Yo estoy jugando la última versión oficial. No sé si eso será nuevo, si será de antes, si será un bug o si será así tal cual. Pero lo digo para que lo sepáis y tengáis mucho cuidado, ¿vale? Bueno, esta esclusa está hecha. Yo estoy que elimino esta ya, ¿vale? Reciclamos esta esclusa. Se dan la vuelta para entrar por esta. Perfecto. Y ahora diré el otro tip cuando empiece a construir aquí cositas. Porque aquí que teníamos el centro de control. Vale, el centro es este, coño. Vale, entonces lo que me dijiste, Gaby, era que quitara esto que tenía aquí para el centro de control este. Porque esto es el dormitorio. Que como dormitorio tenemos para bioplástico de sobra, pues voy a hacer camitas ya, ¿vale? Y liberamos un poco el almacén, cómo no. Michu está últimamente muy jodona con los maullos, tío. No sé si alguien entiende de gato, pero está plácidamente, o sea, tiene de todo. Ya no caben más, ¿no? Bueno, lo dejamos así. Tiene de todo, los bebés están bien, están grandecitos, todavía le maman teta, pero están muy bien, ella está muy cómoda, tiene de todo, comida, agua, cama, tiene toda la casa, además de sus cajitas. Pero sigue maullando a todas horas, de día, de noche. Bueno, vamos a ver el consumo de energía, ¿vale? Bueno, energía. Es aquí, coño. Consumo 100, consumo 159, producimos 241. Bueno, nos olvidamos de lo que producimos porque ahí entran también las eólicas. Vamos a hacer la cuenta, que son 160, mal contado. Nos hemos quedado sin repuestos. Bueno, ahora serán repuestos, no pasa nada. Son 160, hemos dicho, que no me acuerdo. Sí, 160 mal contados, ¿vale? Pues vamos a ver, tenemos uno que da 40, otro que da 40, otro que da 40 y otro que da 40. 4 por 4 son 160. 160 es lo justo. Con esto tenemos para alimentar la base. Y ahora el pequeñito nos da 15 más. Y aparte las eólicas, ¿vale? Yo creo que tenemos. Sí, yo creo que uno más de para rellenar bien las baterías. No nos vendría mal, ¿vale? Uno más de lo que es corriente. De hecho, yo estoy que elimino el pequeño, que ahora no puedo hacerlo porque ya está unido a esto. No sé qué esto lo pueda traer para acá y lo una aquí. No podré eliminar este. Pero una cosa buena pues sería poder eliminarlo para hacer uno grande en su lugar, ¿no? Pero bueno, como veis, las baterías yo creo que se están llenando, ¿no? A ver. Esta está llena. Esta es la última que construí, creo que es esta, ¿no? Va, se están llenando. Lo que pasa es que no sé si tendré suficiente batería, iba a decir, para echar la noche, ¿vale? Bueno. Bueno, la patente todavía no la tenemos porque está acarreando cajita. A ver el tema de repuestos cómo va, no lo quiero dejar. Bueno, aquí están fabricando repuestos. Además que se hacen de a dos aquí también, mirad. O sea, de lujo. Y a la nave que le falta 6 nada más. Y ya tenemos la patente de los robots. Que me voy a venir aquí y una de las máquinas. ¿Dónde está? Nos hemos quedado sin repuesto, lo sé. No, no va a pasar nada. Mirad cómo está ya esto de comida, ¿eh? Hay que se la lleven al almacén ya porque
Voy a crear una máquina de robots, ¿vale? Dos metales. Bueno, que lo hagan, no pasa nada. Y esa máquina es la que voy a poner. O no, o esta de en medio. La pongo para robots de estos. Lo que pasa, lo que no me gusta del juego tampoco, es que si pulso F7. No voy a venir aquí, no vaya a ser que con un acceso directo joda. ¿Vale? Los límites de bots no los podemos poner individuales y eso me jode, ¿vale? Ahora, por ejemplo, voy a subir el límite que te digo yo a 20 robots, ¿vale? Y voy a dejar dos máquinas de acarreadores y una de constructores, para que se hagan más acarreadores que constructores. Constructores no hará falta tanto, ¿vale? Por ahora, ¿vale? Bueno, entonces, esta máquina, en cuanto nos dé qué le falta aquí, ya está, ya tenemos la patente, genial. Y aquí ponemos que se hagan robot de estos, ¿vale? Perfecto, ya fijaros, ya tenemos 6 repuestos, ¿vale? Esto está súper llenísimo de comida. Porque bueno, han estado acarreando cosas, ahora ya la traerán al almacén, que el almacén lo tenemos a un 10%. Bueno, ¿cómo andamos de todo? A ver, comida andamos de sobra, yo creo. Minerales, bueno, ahí, es que los trabajadores han tenido que parar para acarrear, es normal. Ahora se solucionará el tema. Yo creo que voy a pedir algo más de trabajadores, ¿no? E ingenieros también. Trabajadores, ingenieros, incluso guardias. Vamos a estudiar este tema que no me gusta para nada. El otro día se lo comenté a Sergi Moshenko. Musenko. Si me equivoco, disculpa, tío. El tema de el porcentaje, ¿no? Actualmente tenemos un 37% de trabajadores, un 27% de biólogos, un 25% de ingenieros, un 6% de médicos y un 4% de guardias. Mi objetivo sería, es que más o menos como está, o sea, yo voy a poner un 40 de trabajadores, voy a poner un 25 de biólogos, otro 25 de ingenieros, o quizá un 30, médico vamos a poner un 5 y guardias otro 5, nos ha restado aquí un poco. 40-20, así no me va a venir biólogo. No me importa, biólogos ahora mismo tengo. Ingeniero voy a poner un poco más. Médico un poco más. Y esto un poco más. Pero vale, pero de aquí quiero más. Vamos a dejarlo así, a ver qué viene, ¿vale? Por probar. Bueno, de hecho ahí viene una nave, que supongo vendrán guardias, ¿no? No sé si habrá cogido el porcentaje último que he puesto. Bueno, mira, nos viene un biólogo, creo que es, ¿no? O un guardia. Espérate, porque es que no he visto lo que ha entrado, tío. Ese no es, ¿eh? Esto es un biólogo, pero ¿el otro dónde está? Esto es un ingeniero, pero ¿y el otro? ¿Qué ha entrado? Porque este con sueño no creo que sea. No me he dado cuenta lo que ha entrado, tío. Biólogo, dos guardias, tres médicos, 13-13, trabajador. No me he fijado lo otro que ha entrado, tío. Bueno, yo voy a dejar el porcentaje así. Vale, se ha construido el extractor de agua, a ver cómo andamos de agua. La energía tenemos que hacer ahora, vamos a hacer el panel solar, ¿vale? De agua, 19. Bueno, estamos bien de agua ahora mismo, ¿vale? Las plantas están todas así, evidentemente, por el tema de que al acarreo de cajas que hemos hecho y bueno. Mirad el almacén como ha subido, en cuanto. Joder, es que me da un coraje que no puedo hacer clip bien. 32% ya del almacén, ¿vale? Bueno, el agua lo tenemos bien. Habría que hacer un panel eléctrico para subsanar. Es que sabéis qué pasa, me gustaría un montón hacer el Goliat, la hélice gigante. Pero es que como el viento es tan hijo de puta, o sea, como el viento en realidad, a lo mejor hacemos el Goliat y no sirve de nada, porque a lo mejor se lleve 2 días sin hacer viento, pues es lo que me jode un montón, ¿sabéis? Ya, podría quitar este e intentar hacer aquí el Goliat, no sé si caberá. Pero bueno, yo creo que me voy a centrar más en otras cosas ahora.
No, la energía la tengo que hacer yo. Bueno, es que cuando haga todas las máquinas estas, va a absorber tela de energía. Entonces, claro. Rica la Coca-Cola, me cago en Dios. Y esto, bueno, bueno, el depósito no se gasta, así que con lo que extraemos de agua más el depósito no está mal. Aunque bueno. Mira, yo voy a hacer aquí. Hostia, aquí que teníamos, ya no me acuerdo. Ah, vale, el otro depósito está aquí, que todavía queda por construirse. Vale. Voy a dejar el depósito. Voy a dejar el tanque porque nunca se sabe que los extractores de agua, por lo que sea, fallen. Hostia, podríamos girar para acá. Ah, para acá no se puede. Digo, podríamos dar toda la vuelta a esta montaña por aquí y unirnos. Pero ya estamos en el límite de la pantalla. Me da rabia eso, ¿eh? No, no tendría que haber límite, que le pudieras dar la vuelta al planeta, ¿se imagináis? Joder, serías la polla, ¿eh? Sería la polla. Ah, voy a hacer un panel grande, ¿vale? De energía solar para ya estar súper tranquilo. Voy a hacer un panel grande. ¿Cómo andamos de colonos? 50 colonos, estamos en la mitad del centurio. Queda por hacer la enfermería, no creáis que se me ha olvidado, que espero que ya qui habiendo quitado eso quepa, ¿vale? Y me gustaría hacer una grande, si no quitaríamos ese depósito. Y lo voy a tener que quitar. Y lo voy a tener que quitar. Esto lo voy a unir aquí. No me deja unirlo aquí. Aquí sí. Perfecto, pues esto lo uno aquí. Y este lo elimino y para poder hacer eso. ¿Eh? ¿Qué ha venido ahora? Joder, tío, es que no. No sé qué ha venido, tío. Supongo que este. Un ingeniero. Otro guardia. Sí, ya guardia en teoría deberíamos tener tres, ¿no? Exactamente, tres guardias. Ingenieros 13, no, no, ingenieros 15, vale. Bueno. Vale, ya está la conexión hecha, ¿ok? Así que voy a quitar este depósito, no creo que me quede sin agua, porque es un depósito y extraer agua extraemos bastante, no sé qué meta un bajón de. Quitamos esto y construimos. Todavía no se ha hecho este depósito, espero que ahora traigan las cosas para acá. Ahora construimos lo que es la energía, antes de nada, y después nos vamos directamente ya a lo que es la enfermería y vamos haciendo la consola de seguridad, ¿vale? Para no me gasten mucho metal, que necesito el metal como el comer. No sé ya si tengo robots. Tengo 8 robots. A ver la producción cómo va. ¿Dónde están los robots? Aquí. Vale, aquí falta metal. Aquí falta metal. Vale, es que falta metal en todos. Bueno, y ahí están a destajo, ¿eh? O sea, que es que en realidad es que la cosa es como es, hemos gastado mucho material y ahora queda recuperarse, no queda otra. Yo podría eliminar hasta incluso la pista de aterrizaje y cortar el grifo hasta que haga la nueva. También, ¿no? Y así sacamos algo de metal de ahí para lo que realmente nos importa ahora mismo, porque, bueno, el comercio pararía, pero mientras nos recuperaríamos. No, vamos a dejarla, ¿vale? Bueno, yo creo que aquí ya nos cabría. Cuando se lleven este metal, nos cabría lo que es. ¿Para qué queda aquí para que se haga esto? Solo un metal, que es este que tenemos aquí. Ah, no, ya lo traen, estupendo. Y ahora vamos a hacer la energía grande, ¿vale? Ahora vendrá un ingeniero a construir ese tanque. Que nos hace falta por si acaso en algún momento los extractores extraen menos agua. Y por aquí, una vez que. Es que fíjate, claro. Una vez que. ¡Buah! El teléfono. Un segundito, ahora vengo, ¿vale? Voy a pausar y ahora vengo. One second, please.
Sí. Hola. 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 Nada, ya estamos aquí, ya estamos aquí, disculpa. Al final, lo típico, no era nadie. Lo cojo y no suena a nadie ni nada, así que nada. Una interrupción de un minutillo, en realidad, que no pasa nada. Bueno, a ver, pues lo que iba diciendo, que ya me ha cortado todo el rollo, tío. Eso, que no sé si esto quitarlo y dejar esto para más edificios por acá y decantarme en minas y eso por la parte nueva de la base. Pues no sé si la primera esclusa se puede eliminar. Una vez que eliminemos las minas y esto, bueno, más colonos. Voy a ir dejando que vengan colonos con esa idea. Ah, ya se ha hecho el depósito de agua, genial. A ver qué viene ahora. Pues de día sí se distinguen mejor. Vale, eso es un trabajador. Parece, ¿no? Joder. Sí, una trabajadora y otro ingeniero. ¿Cómo llevamos los porcentajes de... Por si paro un poquito, ¿vale? Aquí. 40. Tenemos un 36, 23. Vale, este es el objetivo alcanzar. O sea, biólogos no vendrían más. Vendría trabajadores, tendrían que venir hasta alcanzar el 40. Ingenieros hasta alcanzar el 35. Guardias no vendrían más, pues ya tenemos el objetivo. Así que lo que voy a hacer es aumentar los guardias. ¿Vale? Por un 10%. Y médicos también voy a poner algo más, ¿vale? 10, 10. Eso es. Así en trabajadores ahora mismo no vendrían más, pues ya estamos por debajo del objetivo que queremos alcanzar, ¿vale? Vendrían biólogos, no, mentira, vendrían ingenieros y médicos y guardias. Vamos a dejarlo, vamos a seguir dejándolo. Bueno, en metal estamos a cero, patatero. O sea, está la cosa muy escasita en metal, ¿eh? Lo que la verdad yo veo en este juego un poco más que merecerá la pena. Pero es el tema del dormitorio este, del camarote, tío. No sé en cuánto tiempo. Sé que duermen menos tiempo y descansan más. Pero no sé si en verdad merece la pena con el espacio que ocupa referente a un dormitorio normal. Habría que estudiar eso, no sé. En fin. Bueno, yo creo que voy a hacer lo de el tema este para explicar un poco lo de Dani, ¿vale? Lo del tip que me dijo Dani. Bueno, están aquí arreglando esto. Vale, ahora ya pongo a construir. Voy a dejar que se recupere un poco el metal. Vale, vamos a construir. Lo que sí voy a construir es eso. La consola de seguridad. Bien. Vamos a hacerla aquí mismo. Hay que hacer estos edificios y voy a hacer también el armadito de armas. Ahí. Hay que hacer estos edificios van pegados a la pared. Y hay que hacerlo de manera que cuando hagamos otras cosas, pues si no desaparecen, pues ya sabéis, ¿no? No estorbe. Voy a dejar un armadito y una consola por ahora y en cuanto se haga os explico, ¿vale? A ver si a mí me funciona igual que a él, porque, insisto, no sé qué versión tendrá. ¡Oh, mira! Otra patente, loco. Nada, muy cara, pero voy a ver si puedo trincar la pasta, ¿vale? Voy a ver si puedo trincar la pasta. Porque en comida andamos súper sobrados. 132. Va, yo creo que sí, ¿no? A no ser que se llene esto, claro. Valor 50. Valor 100. 150. ¡Ah! Eso es lo máximo. Así que nada, tenemos que quitar de aquí. Sería 155. Eso es. Comerciamos, aunque perdamos tiempo con los acarreadores y todo el mundo, pero bueno. Baterías, vamos a estar gastando esta, tenemos todavía dos por ahí y la noche
Voy a esperar para hacer la energía un poquito, un poquito solo. Bueno, vale, está empezando a llevar cajas para allá. Se falta dinero para eso, para cuando venga una patente importante. Vale, bueno, os explico un poco. Empiezo ya porque para cuando se haga ya decir. Bueno, según ha descubierto Dani, yo esto no lo sabía, ¿vale? La consola de seguridad, ¿vale? O sea, lo que es esto, la consola de seguridad, no el edificio, ¿eh? La consola de seguridad, ya sabéis que es la que sirve para que los vigilantes vigilen la base. Bueno, pues ya sabéis que os pone cámaras en los edificios. Bueno, pues según, ya digo, depende de la versión que juguéis. Yo estoy jugando la última, no sé qué versión estará jugando Dani, pero según él, cada consola que pongamos, y evidentemente que esté vigilada, ¿no? También sirve o equivale a 20 cámaras repartidas, evidentemente, en 20 cúpulas, pero de la más antigua a la más moderna. ¿Ok? Es decir, cuando se haga esta consola, en teoría, tendremos cámaras en los primeros 20 edificios. Este, ¿vale? En los primeros 20. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yo creo que pues, podríamos tener hasta aquí cámaras, en teoría, ¿vale? Creo que me dijo 20, ¿eh? Entonces, son 20 edificios, 20 cúpulas vigiladas. Pero evidentemente, si los visitantes me van a entrar por aquí, esto no va a estar vigilado. En teoría, digo, en teoría, por las cámaras, ¿vale? Con lo cual tendría que hacer dos consolas de seguridad para tenerlo todo cubierto. No sé si me entendéis, ¿vale? Así que nada. Ese era el tip, ¿vale? Del episodio pasado, para que lo sepáis. Que de hecho ahora construyo otra consola. Mira, ya se ha hecho, vamos a ver. Aquí no pone que haya cámara. Aquí... ¿Esto es la cámara? No, no, esta no es la cámara, perdón. Esta es para ver nosotros. Vale, mirad, aquí ya hay una cámara, ¿veis? Vigilado, cualquier intruso será detectado al pasar a través de esta estructura, ¿ok? En teoría, estarán vigilados este, perfecto, sí. Entonces, como dice él, ¿vale? Están vigilados todos, como veis, tiene el iconito de la cámara. Joder, venga ya, coño. Hostia. Y le da las cruzas y te sale. ¿Quién la está usando? Ahora me entero yo de esto, tío. En serio. Entonces, en total son 20 edificios que llegaría hasta aquí, como hemos dicho. Hasta este de aquí, ¿no? ¿Vale? Aquí sale la cámara. No sé si ha aparecido la cámara justo cuando he hecho clic o después, no sé. Y aquí no hay cámara ya, ¿no? Aquí también. Pues no sé si la cámara... Y aquí también. O no sé... Oye, ¿será que cuando está el guardia va cambiando de los 20 edificios a los que no tienen? Me vaya a permitir, un segundito. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 6, 7. Ya no sé si te lo he contado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vale, sería hasta este. Con lo cual, aquí no habría, ¿no? Y aquí también, tío. Aquí no. Bueno, ya lo iremos viendo cuando vayamos construyendo más edificios, ¿vale? Vale, ya queda nada, vamos a esperar a que termine. Uy, que casi me tiro la Coca-Cola en lo harto, tío. Uno, lo que queda. Vamos a terminar. Vamos a esperar a que terminen de hacer los. El comercio.
que están aquí atoradísimos en la puerta. Poco a poco, como veis, vamos recuperando un poco el material. No sé ya si tendremos algún robot acarreador, si habrá, o sea, acarreador. Sí, mira, tenemos un constructor, de puta madre, tío, de puta madre. Porque eso va a ahorrar trabajo a los ingenieros. No sé dónde mierda estará. Tormenta de nieve detectada. Bueno, vamos a dejar porque tampoco pasa nada. Están ahí saliendo aquí cerca. No creo que haya problema. Y ya quedan 6 cajas nada más. Bueno, 5 ahora cuando lleve esta. Eso es otra cosa, ¿eh? Deberías de poder... De, lista de robots y darle y que... Bueno, eso ya lo he dicho varias veces, pero es que me gustaría que fuese así. Bueno, como veis, el almacén le cuesta vaciarse, ¿eh? Y eso que estamos trayendo constantemente colonos para ver cómo... Coño, que se vaya gastando un poco la comida. Ahora ya, bueno, en el próximo episodio ya me contaréis cómo veis el tema, aunque no hemos construido mucho. Y ahora yo supongo que sí me dejará construir lo que es la enfermería acá, ¿no? Ahora sí, coño, y grande y todo, ¿no? Eso es, uno grande. ¿Podría hacer dos incluso? ¿Me dejaría hacer dos? Una aquí. ¿Y otra acá? O como, o a lo mejor quitando esto sí, ¿no? Podría hacer una pegada aquí y después probar si me deja hacer otra pegada acá o quitando una eólica. Y ya aprovecho para hacer la Goliath. ¿Vale? Sí, para que haya dos de estos médicos, ¿sabes? Para las visitas grandes. Porque ahí voy a hacer, evidentemente, la plataforma de aterrizaje grande. Bueno, ¿qué le queda? Una cajita de mierda. Venga, mira, mira, mira el constructor, ¿por dónde va? Mira, lleva un repuesto. Genial. Genial porque, tío, los robots constructores son también la polla, ¿eh? Porque reparan a los otros robots también, aunque, bueno, ahora tenemos el reparador automático, pero... en el caso, en este mapa no, pero en el caso de que caiga un meteorito, en los mapas que hay meteorito, pues también van ellos a reparar el edificio. Y fijaros, la velocidad que tiene el robot en comparación con un hombre con tormenta, pues es increíble, con lo cual... Para reparar edificios que estén lejanos, pues ayuda bastante, ayuda bastante. Ayuda bastante, bastante. Bueno, se fue la tormenta, ¿vale? Y se fue la nave. Y ahí lo vamos a dejar, chicos, ¿vale? Vamos a parar acá. Mira, ahí están los enfermos por la tormenta. Ya tenemos recursos médicos, en eso no andamos mal. Señores, guardamos la partida, eso es. Y nos vemos en el siguiente episodio, ¿vale? Espero que hayáis disfrutado. Yo ya tengo un hipe por seguir que no vea, pero me tengo que aguantar hasta mañana por la noche o pasado por la mañana, como es hoy, ¿vale? O sea, o el día antes de la grabación por la noche o el mismo día de la grabación por la mañana. Así que nada, señores, que espero que os haya gustado el sorbito final. Uy, cómo gotea. A vuestra salud, como siempre. Nos vemos en el siguiente videito de Planet Base. Disfruten, señores. Venga. ¡Chaito!